Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, un tiempo ha pasado, pero estamos aquí con un capítulo más de este fanfic, pero antes de seguir con el fanfic, vamos con los saludos del día, y son para Javier Alonso Méndez, Franco Peñalosa, Draken, Joselín Sanguino, Jonferi Guapi Viafara, Rowan, Michael Sedano, y por último, Derek Alejandro. Y ahí están todos los saludos, y por supuesto que gracias por el apoyo, pero como siempre, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, los genin de Amegakure, habían llegado hacia la aldea más fuerte de las naciones elementales, y simplemente habían entrado para participar en los exámenes Chunin. Con que aquí es Konoha, me contaron muchas cosas de este lugar, cuando apenas tenía uso de razón, habló un pelinegro que estaba con una sonrisa llena de maldad, y sus compañeros de Amegakure estaban serios, andando genin, Pain-sama, nos ordenó ganar estos exámenes, decía uno de los dos Jounin que fueron para ser sensei de los genin que estaban por participar en estos eventos, y sus genin asintieron, Naruto, ¿estás bien? Preguntó con ansería, la verdad, estoy algo emocionado por enfrentar a los shinobis de esta supuesta aldea más fuerte de las naciones elementales, me pregunto qué pasaría si la destruyo algún día, hablo Naruto con diversión, con que así están las cosas, bien, espero que logres controlarte cuando estés delante del Yondaimi. Hablo con ansería, no tienes por qué preocuparte, no es que estemos unidos sentimentalmente, iré lentamente con lo que haré algún día, y ese algún día, es esta aldea, pero destruida, respondió Naruto con una gran sonrisa, y la peli azul dio una media sonrisa, porque Danzo Shimura, también era de Konoha, pero del otro lado, había varios genin que se preparaban para el gran evento, y estaban caminando hacia una sola dirección, y se cruzaron con los de Ame, y un ojo carmesí se había despertado, Madara, gruñó el gran Kyubi no Kitsune con mucho odio, no, Kaname Uchiha, maldita y asquerosa Uchiha, decía el Kyubi que estaba encerrado en una gran jaula, decía Tayuya curiosa, porque vio que Hiro se había detenido, y miró en todos lados, pero después, siguió con su caminata. Mientras decía que la academia estaba cerca, academia, preguntó Naruto curioso, y sus compañeros miraron hacia en donde miraba su compañero genin, Naruto, algo que decir, preguntó su Jounin sensei, nada, solo que esos genin de Konoha, decían que irían hacia su academia, lo cual da a entender que ahí se realizará el evento, respondió Naruto aburrido, a ver, sí, dice academia shinobi, asintió el sensei con una gota estilo anime, porque en el pergamino lo decía, y todos los genin lo miraron con pena, bien, no quiero estar con ustedes genin verdes, nosotros entrenamos para este momento, dijo una peli morada claro se rió, Konan la miró aburrida, Naruto bostezó, porque si él quisiera, la mataría, bien sensei, nosotros nos vamos por nuestra cuenta, decía la que parecía estar como la líder del otro equipo de Amegakure. Que se había perdido en el camino, gen, si estuviera en mis días muy pero muy malo, estoy seguro que le volaría su cara bonita en mil pedazos, decía Naruto riendo con maldad, y eso sintieron los Jounin de Amegakure, que se pusieron en alerta, andando Konan, será divertido, asintió Naruto, y la nombrada asintió, vamos, Takiko, nos tienes que guiar, habló Naruto aburrido, cierto, soy el más experimentado de todos nosotros, habló el llamado Takiko, asintió la peli azul sin interés, Konan, creía que se llamaba Yusuriha, decía su ahora sensei, que miró el documento, que decía Yusuriha, tal vez es un apodo, asintió el sensei sin interés, oye Naruto, soy Yusuriha, espero que no te olvides de nuevo, hablo con ansería, cierto, me confundí como siempre, pero ahora lo memorizaré. Asintió Naruto con diversión, pero ¿por qué no te cambiaste tu nombre? Preguntó Konan curiosa, por esto, respondió Naruto, que simplemente dijo, estoy aquí, Naruto está en Konoha, oye, estoy en Konoha, pero todos lo miraban, pero siguieron con su caminata, gen, a nadie le importa, decía Naruto sin interés, no tenías por qué decirlo de esa manera, respondió Konan con furia, bien, me disculpo por eso, pero estando cerca de nuestro
objetivo. Bueno, será interesante que veremos en estos exámenes Chunin, asintió Naruto, porque veía que varios genin de otras aldeas se encaminaban hacia la Academia Shinobi de Konoha. Oye Naruto, Yusuriha, pasemos sin llamar la atención, asintió Takiko, se rió. Hai, respondieron sus compañeros, con que eres su líder, decía una persona que estaba mirándolos de reojo. Y Naruto miró la cresta Uchiha, un Uchiha, será del que me hablo Itachi, se dijo Naruto internamente, somos de Amegakure, respondió Takiko, se rió, nosotros somos los locales, espero que tu aldea no sea débil, habló el pelinegro, se rió, veremos niño, no sabes en qué suelo estás parado, y cuando te hagamos pedazos, espero que no nos hagas trampa, y después nos saquen de estos exámenes, respondió Takiko con diversión, ¿qué dijiste idiota? Sin duda no sabes con quién estás hablando, gruñó el de Konoha con furia, Uchiha, respondió Naruto estoicamente, y el Uchiha de Konoha miró hacia Naruto, que lo miraba con seriedad, con que conoces algo de mi clan, me sorprende que sepas algo de mí, pero bueno, decía el Uchiha con una media sonrisa, no es nada, porque tu clan fue masacrado, eso es lo único destacable que recuerdo de tu clan, respondió Naruto aburrido, y el Uchiha lo miró con furia, pfff, lo pusieron en su lugar, decía Takiko aguantando sus risas, no es que lo puse en su lugar, es porque las cosas son de esa manera, no sé mucho del clan Uchiha, solo sé que ese clan fue masacrado en una sola noche, y fue por un Uchiha de alto nivel, Itachi Uchiha, ese nombre, ese sí es conocido, respondió Naruto que miró hacia el Uchiha, que lo seguía mirando con seriedad, ¿qué dices vaca? Sasuke-kun es el más fuerte de nuestra aldea, respondió una pelirrosa seria, Naruto levantó una ceja, porque no lo creí, porque Sasuke tenía un chakra muy pequeño, y eso no era señal de que sea el más fuerte, y Naruto no dijo nada, porque no quería decir eso, ¿cómo te atreves a ignorarme? Gruñó Sakura con furia, suficiente, no estamos para batallar. Vinimos para entrar a los exámenes Chunin, hablo con ansería, lo mismo digo, asintió Yakumo mirando hacia sus compañeros que estaban con seriedad, muchos ánimos para ser tan temprano, decía una voz con diversión, Naruto lo miró de reojo, porque la voz después dijo, pero qué juvenil, lo decía con alegría, no tiene un poderoso chakra, ¿acaso esto es lo que tiene Konoha? Decía Naruto internamente, pero miró hacia los genin que venían detrás del genin de Expandex Verdes. Porque tenían un chakra nivel Chunin, ahora sí estamos hablando de algo, decía Naruto se rió, pero vio que un genin pelicastaño tenía los ojos perlados, si no mal recuerdo, ese doujutsu se llama Byakugan, decía Naruto que dio una media sonrisa, con admiro esa sonrisa, y después miró hacia el que se acercaba. Byakugan, no me digas que esta era la razón por la cual estaba con diversión, ya veo, tratara de hacerse con varias líneas de sangre, decía Konan internamente, y después dio una media sonrisa, le, nos vamos, no tenemos tiempo de verlo cuán juvenil eres, hablo una pelicastaña sería, pero mira, están por tener un duelo amistoso, y eso es tan juvenil, decía el nombrado con diversión, las personas están destinados para ver quiénes son los fuertes, y por esa razón, los duelos existen, pero un duelo, en donde las reglas sean siempre justas, y en este caso, todo lo que ahora estamos viendo está mal, porque cuando el vencedor de este duelo se eleve por encima del perdedor, bueno, no será reconocido, y dirá que todo estaba mal, y más tonterías, negando su destino, habló el ojiperla sin interés, destino. Preguntó Naruto curioso, cada uno de nosotros tiene un destino que cumplir, respondió el ojiperla que siguió con su camino. Me, asintió la pelicastaña que lo seguía de cerca, si mi eterno rival no tiene interés en ustedes, yo tampoco lo tendré, porque mi compañero, es el más fuerte genin de estos exámenes Chunin, espero que nos veamos en una pelea, asintió Le, que camino con sus compañeros, como sea, nos vemos perdedores, habló Sasuke, que también empezó con su caminata, sin duda fue alguien que jamás recibió un castigo, habló Takiko con una gota estilo anime, tal vez cuando estemos en una batalla, lo eduque con mucho gusto, hablo con ansería, asintió Naruto, bien, Naruto, Yusuriha, nos vamos, ordenó
su líder, y los nombrados asintieron, y caminaron detrás de su ahora líder. Pero cuando estaban caminando hacia una sola dirección, Conan miró una escena que le llamó mucho la atención, porque otra vez estaba el Uchiha involucrado. ¿Quieren ver?, preguntó Takiko con diversión. Claro, ¿por qué no? Debemos ir bien preparados hacia los exámenes Chunin, y la información que obtendremos de nuestros oponentes será de vital importancia, respondió Naruto, que miró con curiosidad hacia los genin que estaban discutiendo, y desaparecieron en un Shunshin, mientras estaban mirando la futura pelea que se daría, pero con los que estaban hablando, sabiendo que no estás en tu aldea vienes a decir muchas tonterías, decía Sasuke, se rió, no tengo por qué responderte niño, no soy una chica que te diría muchas cosas, soy un chico, que obviamente quiere mucho a las mujeres. Lamento que te decepciones, pero haré que tu estúpido rostro sea irreconocible, gruñó un chico que estaba todo de negro. Maldición Kankuro, nos tenemos que mover, no tenemos tiempo para tonterías, habló una rubia molesta. Lo que me digas Temari, me da igual, porque lo único que quiero es castigar a cuantas cucarachas se metan en mi camino, y esta cucaracha me irrita, respondió Kankuro con furia. Hay más shinobis, habló Naruto que estaba sentado, y sus compañeros lo miraron con curiosidad. Pero Conan miró hacia una sola dirección, porque en un árbol, había tres genin de una aldea de una nota musical, pero ¿en dónde está el otro?, se dijo la peli azul mirando hacia en donde estaban hablando, está escondido en un árbol también, y está mirando el encuentro, y no parece muy contento que digamos. Respondió Naruto que estaba mirando la charla con aburrimiento, porque pensaba que sería una gran pelea, pero solo decían cosas, y era sobre quién aldea dominaba a la otra, lo cual para él, era estúpido, porque si eras fuerte, una aldea de muy alto rango, no importaba si eras de una aldea pequeña, pero si ellos conocen tu poder, serías temido, y Conan miró una cabellera roja, que habló. Kankuro, lo dijo con sed de sangre, este chico, dijo Conan incrédula, así es, un Churiki, habló Naruto que había sonreído con maldad, y el que había hablado, se había alterado rápidamente, y había destruido unos árboles, en donde había tres shinobis de otra aldea, y segundos después, se había escuchado, rum. Gara, dijeron los que lo conocían, y estaban incrédulos. Pero con los de Otogakure, se habían sorprendido por ese ataque, ¿acaso nos estaba viendo?, lo dijeron en sincronía, pero la arena del llamado Gaara había seguido su curso, y fue hacia en donde estaban los de Amegakure, que uno había sonreído, y era Naruto, porque activó sus ojos, y la arena de Gaara había caído secamente en el suelo, se detuvo, dijeron los que lo conocían, porque pensaron que Gaara se había calmado, porque ellos planeaban algo grande en Konoha, y que Gaara se descontrole ahora mismo, sería muy malo para ellos, pero Gaara estaba incrédulo, pero Naruto había corrido hacia Gaara que los quería atacar, y eso sorprendió a Gaara, que no podía manipular su arena como siempre, ¿qué pasa Asuna?, gritó Naruto que le había dado una patada en toda la cara, y Gaara salió volando mientras decía, ¡ah! Otros shinobi, decía Sasuke, se rió, porque no lo había sentido, arena, ¿acaso es el alcance de sus habilidades?, dijo Sakura incrédula, esto no es normal, pero fue hacia esos chicos, no, fue hacia ellos, habló Yakumo mirando hacia los de Amegakure, Gaara, gritaron sus compañeros, que rápidamente fueron en su ayuda, pero Takiko había aparecido en el combate también, mientras mandaba varios shuriken, que hizo que Kankuro corriera para no ser lastimado, Kamaita Chi, gritó Temari, pero cuando iba a balancear su abanico, una suela de unas sandalias lo había detenido, y era de la peli azul, que la estaba mirando estoicamente, pero con Gaara, se había levantado rápidamente, mientras corría hacia Naruto, que estaba con diversión, nos quisiste golpear Asuna, ¿qué crees que pasaría?, habló Naruto con diversión. Pero Gaara no les funcionaba su arena todavía, madre, ¿qué está pasando?, gruñó Gaara que estaba corriendo, porque esta era la primera vez que lo habían golpeado, y sintió que su arena había vuelto nuevamente, y sonrió con maldad, y mandó su arena hacia Naruto, que sonrió, y corrió hacia Gaara, que mandaba varios ataques hacia Naruto, que rápidamente los estaba esquivando, me pregunto si podrás defenderte de esto Asuna, dijo Naruto que sonrió con maldad, y mandó varios kunais hacia Gaara, que su arena lo había defendido sin problemas, pero sintió que algo había debajo de él, y saltó rápidamente, porque una explosión se hizo ver, ¡rum! Esta es la primera vez que veo a Gaara escapar de algo, decía Temari mirando hacia su compañero Genin.
No deberías mirar ese combate, hablo con Anne estoicamente, no es tu asunto niña, gruñó Temari con furia, no soy una niña, respondió con Anne estoicamente, lo que me digas, me da igual, gritó Temari, que quería castigar a la kunoichi de Amegakure, que simplemente saltó hacia atrás, y cuando Temari quiso hacer un jutsu, recibió una patada en toda la cara, pero qué demonios, dijo Temari, porque vio que la peli azul había saltado hacia atrás, pero la de Amegakure apareció enfrente de ella como si nada, y solo pudo decir, Temari, gritó Kankuro, que no podía sacar su arma shinobi, porque Takiko se movía rápido, y no lo dejaba prepararse, maldición, no sé qué demonios está pasando, pero mis compañeros están en batalla, decía Takiko con diversión, porque Kankuro parecía que no se podía defender. Pero con Gaara y Naruto, se miraban fijamente, me da igual lo que podrá pasar en Konoha, gruñó Gaara que sonrió con mucha maldad, y cuando quiso hacer algo, su arena había caído en el suelo nuevamente, y Naruto corrió hacia él a toda velocidad, y Gaara recibió un puñetazo en toda la cara, pero el nombrado también mandó una patada hacia Naruto, que rápidamente lo había esquivado, Naruto, Yuzuriha, basta, ordenó Takiko, y los nombrados asintieron, para después desaparecer en un shunshin, y estaban en el techo de una casa, y los espectadores estaban incrédulos por la pequeña batalla que tuvieron los genin de otras aldeas, pero Yakumo miró hacia en donde estaban los de Amegakure, que dos estaban parados. Pero uno, estaba sentado, mientras miraba su encuentro, no los vi, estos chicos son un peligro, de eso estoy segura, se dijo la peli castaña para sí misma, pero Gaara seguía mirando hacia una sola dirección, ¿con qué quieren combatir?, decía uno del sonido con diversión, y estaba con una gran sonrisa, Saku no te precipites, porque el verdadero objetivo, son ellos, respondió un vendado mirando hacia en donde miraba Gaara, sí, pero creía que nosotros fuimos quienes llamaron su atención. Ahora estoy enojado, porque nadie nos mira con miedo, gruñó Saku con furia, pero yo no los había visto en ningún momento, lo que significa que estos genin, son muy peligrosos, habló una peli negra que miraba hacia los genin de Amegakure, que estaban mirando hacia los de Suna, Gaara, preguntó su compañero a genin mirando hacia el pelirrojo. ¿Qué hablo? ¿Quiénes son? Lo dijo en un tono peligroso, y Sasuke miró hacia en donde miraba Gaara, y se había sorprendido, ellos, creía que se fueron de aquí, y también, creía que solo eran unos perdedores, decía Uchiha incrédulo. Porque vio cuán habilidosos eran los que había insultado horas atrás, mi nombre no importa, ¿acaso no lo crees así?, habló Naruto riendo, Gaara estaba serio, pero lo que más le llamaba la atención, era que su arena había caído en el suelo como si no fuera nada, y también, que hubiera personas que lo pudieran tocar en combate, madre dice, que son unas molestias si siguen respirando, habló Gaara con mucho rencor, pues tu madre, es una molestia también, porque te dice cómo tienes que pensar, respondió Naruto mirando hacia Gaara, que sonrió sádicamente, y su arena había vuelto nuevamente, ¿estás seguro que quieres combatir ahora Suna? No tenemos inconveniente si es lo que te preguntas, pero ambos equipos seremos descalificados de los exámenes Chunin. Pero aún así, ¿quieres combatir?, preguntó la peli azul mirando hacia Gaara, que se había detenido, porque en los ojos de dos genin, no había miedo, y eso le intrigaba, esperaré pacientemente para nuestra futura pelea, aunque no sé sus nombres, pero eso me da igual, porque no sé negar a mi existencia, dijo Gaara mirando hacia los genin de Amegakure, y toda su arena había vuelto hacia su calabaza, pero Naruto sonrió con maldad, y Gaara había sentido algo en su interior, y miró hacia Naruto con furia, pero Naruto se había levantado, y lo miró con diversión, eres alguien que probara mi existencia, recordaré tu rostro, gruñó Gaara, porque sintió que algo de él había salido, y eso lo estaba molestando como nunca, bien, mucha diversión por ahora, pero es una lástima chicos, porque nosotros, nos retiramos. Asintió Takiko que hizo una reverencia, pero había una burla en esa reverencia, que todos los presentes vieron con furia, y los genin de Amegakure desapareció en un shunshin, nos vamos, habló Gaara que empezó a caminar hacia una sola dirección, bueno, ¿qué haremos con ellos?, preguntó Kankuro curioso, si quieres quedarte, quédate, pero si haces que espere por mucho tiempo, te mataré, respondió Gaara que siguió con su caminata, Temari simplemente caminó con su compañero de equipo, que
que estaba serio, tienen suerte mocosos, pero espero que estén en los exámenes Chunin, porque en esos exámenes, verán todo mi poder. Hablo Kankuro que siguió a sus compañeros, y miro hacia el chico que quería golpear. Para la próxima, fíjate muy bien con quién te topas mocoso, dijo Kankuro que se perdió en el camino. Ese maldito, creía que me golpearía, decía el niño molesto. Gracias Sasuke, asintió el niño agradecido, pero el nombrado seguía mirando en donde desaparecieron los de Amegakure, que obviamente, hizo que los de Suna, se movieran por todos lados. Con que así serán las cosas, dijo Sasuke que dio una media sonrisa, porque se dijo que estaría muy interesantes los exámenes Chunin, que obviamente él estaría en la cima. Nos vamos hacia los exámenes, ordenó Sasuke que empezó a caminar hacia una sola dirección, y sus compañeras asintieron con confirmación, y nadie le había importado a los genin del sonido, que seguían parados, porque en ningún momento, fueron el centro de atención, y eso los había molestado. ¿Qué dices Dosu?, preguntó Saku con furia. Nos tenemos que cuidar de la rata de la arena con el de Konoha, pero me intriga mucho los de Amegakure. Y por esa razón, quiero eliminarlos, respondió el nombrado con diversión. Me gusta como piensas, porque quiero vengarme, no sé por qué quiero eso, pero tengo esa espina en mi orgullo, que fue pisoteado hace segundos atrás, gruñó Saku molesto. Nos vamos, ordenó el vendado, y sus compañeros asintieron con confirmación. No sé de qué demonios estaban hablando, pero los de Amegakure son un peligro, no soy estúpida. Irme en otra dirección cuando esos dos equipos se enfrenten será lo mejor para mí, dijo una pelirroja que estaba sentada, mientras observaba a los genin que se enfrentarían en los exámenes Chunin. Siento que Konoha es algo extraño, porque siento cuatro chakras Uzumakis. Bien Karin, vamos con tranquilidad, tal vez en este lugar, están algunas caras conocidas, decía la pelirroja que desapareció en un Shunshin. Pero volviendo con nuestros protagonistas, estaban caminando hacia la Academia Shinobi. Eso fue interesante, ya sabes, lo que hiciste con la arena del sujeto de Suna, habló Takiko con diversión. Mikeke Genkai hace que todo sea pesado, respondió Naruto aburrido. Entiendo eso, sí, asintió el líder del escuadrón de Amegakure. Estamos en la Academia, asintió la peli azul. Bien Yusuriha, entremos, habló Takiko que caminó delante de sus compañeros, que lo seguían sin decir nada, y todos estaban mirando hacia una sola dirección. Qué raro, se supone que ya estamos en la academia, y ahora qué tenemos que hacer, preguntó Takiko mirando en todos lados, y siguió caminando hacia en donde había muchos genin, que algunos estaban gritando, y otros decían que tenían que entrar hacia el salón para hacer los exámenes Chunin. Miren a todos los genin, habló Naruto divertido, porque todos estaban serio, y vieron que había una gran conmoción, porque todos querían entrar hacia un salón. No nos dejan, decía Takiko serio. Naruto le salió una gota estilo anime, porque esta no era la entrada, pero se fue a sentar hacia un rincón, porque estaba sin interés. Konan también estaba con Naruto, pero ella estaba parada, mientras esperaban que su líder arreglara el asunto, y minutos después, había aparecido Sasuke, que decía que ese genjutsu era barato, y caminó hacia el verdadero salón, y todos se sorprendieron. Takiko también se había sorprendido. Chicos, este era un genjutsu, lo dijo serio. Maldición, como no lo vimos, decía Konan apretando el puño. Naruto asintió. Vamos, hacia el verdadero salón, asintió Takiko serio, y sus compañeros asintieron, pero sin interés, solo no querían destacar. Y ahora mismo los veían como presas fáciles. Naruto sintió un chakra poderoso, que caminaba detrás de él, y Naruto lo miró fijamente, pero el que venía detrás de él, simplemente había pasado sin mirarlo. ¿Quién es?, preguntó Takiko curioso. Namikaze, habló Naruto mirando hacia dos rubios que caminaban con una pelirroja, que decía que todo esto sería muy fácil, con que Namikaze, jamás pensé que esto llegaría a ocurrir. Quiero saber qué tan altos son los hijos del Yondaime, habló Takiko con una gran sonrisa. Lo que sea líder, pero nos tenemos que mover, respondió Naruto que simplemente miraba a los rubio, que decían que Tayuya estaba emocionada, con que los hijos del Yondaime, decía la peli azul que siguió con su caminata. Esto es un verdadero problema, decía una voz que estaba mirando hacia un equipo.
¿Qué pasa, Shikamaru? Preguntó una voz con curiosidad. No mucho, solo que estos genin pusieron sus ojos en los más problemáticos de nuestra aldea, respondió Shikamaru mirando hacia el equipo de Amegakure, que estaba caminando hacia una sola dirección, por Sasuke-kun. Ja, mi Sasuke-kun, los hará comer el polvo, asintió la compañera de Shikamaru, que lo miró aburrido, y habló. Lo que diga Shino, nos vamos, Chouji, porque si esos problemáticos se van lejos de este lugar, es porque este salón no es el que tenemos que entrar, habló Shikamaru que empezó a caminar, y el llamado Chouji lo estaba siguiendo sin decir nada, y la rubia miró como sus compañeros se alejaban del salón, y como sabía que Shikamaru era muy listo, simplemente los había seguido sin decir nada, pero del otro lado de Konoha. Llegamos, dijo una voz con una gran sonrisa, Orochimaru-sanma, ¿cuáles serán nuestros objetivos?, preguntaron sus subordinados. Primero lo primero, debemos buscar una cara que nos haga pasar desapercibido, respondió el Sanin serpiente con diversión, y sus subordinados asintieron con diversión, y desaparecieron en un Shunshin, pero con los de Amegakure, dijo Naruto mirando hacia una sola dirección. Naruto, últimamente estás muy inquieto, habló Konan mirando hacia su compañero con seriedad, es porque si algo pasara en Konoha, no lo sé muy bien, siento varios chakras que se elevan, y poco después, desaparecen como si nada, respondió Naruto estoicamente, como si algo lo borrara, preguntó Konan incrédula, no lo sé, pero algo se viene en Konoha, y creo que será bueno para nosotros. Respondió Naruto con diversión, si eso pasara, solo avisa cuando te empieces a mover, habló Konan con seriedad, te lo diré, respondió Naruto que siguió hacia su líder, que vio una puerta, en donde habían entrado un equipo, pero el equipo de los Namikaze, estaban parados, mientras miraban hacia una pelirroja, que decía que estaba muy orgullosa, dijo Naruto que miró hacia la pelirroja, que lo miró de reojo, pero Naruto siguió con su caminata, y Kusina se había concentrado más hacia el pelinegro que había entrado hacia el salón que se darían los exámenes Chunin, ¿qué pasa Sensei?, preguntó Tayuya curioso. Sus ojos, respondió Kusina que seguía mirando hacia la puerta, ¿qué tiene los ojos?, preguntó Hiro curioso, tiene el mismo color que de ustedes, respondió Kusina mirando hacia la puerta. Los mismos que nosotros, preguntó Jin con una gota estilo anime, sí, porque los ojos de Minato son muy azules, respondió Kusina que estaba en una pose pensativa, Sensei, será mejor que vayas hacia la oficina del Hokage, ya sabes, habló Tayuya con sus ojos en formas de líneas, no sé qué demonios estás insinuando, pero parece ser que quieres que te golpee, gruñó Kusina con furia, y su cabello empezaba a elevarse peligrosamente, y para colmo, estaba haciendo sonar sus dedos, te castigaré, lo decía con una risa desquiciada, vamos Sensei, fue una broma, gritaba Tayuya que sentía que no la contaría, pero llegó otro equipo, que decía que todo era problemático, el equipo de Asuma, dijo Kusina que se había calmado, pero Tayuya había entrado rápidamente, mientras llevaba a sus compañeros con ella. Maldición, no recibió su merecido castigo, gruñó la pelirroja con furia, y desapareció en un Shunshin, pero con el equipo de Naruto, Takiko miraba hacia todos los postulantes a Chunin, ahí están los idiotas, decía una pelimorada suspirando, porque pensó que jamás llegarían hacia este salón, debió ser por Takiko, es fuerte, pero no como nosotros, decía su compañero Genin, y la pelimorada claro asintió sin interés, pero con Naruto y sus compañeros, seguía caminando hacia una sola dirección, porque todos los miraban con seriedad, mientras hacían todo lo posible por hacer que pierdan el espíritu de combate, pero Naruto seguía hacia un solo lugar, y se había sentado en un rincón nuevamente, sus compañeros estaban parados, porque no sabían qué iba a pasar, pero dos equipos los miraban con seriedad. Uno era el de Tsunagakure, y el otro era de Otogakure, que se dijeron que irían por ellos en estos exámenes Chunin, y más genin estaban entrando hacia el salón, y la mayoría eran de Konoha, vieron que una pelirroja había corrido con dos rubios, y decía que ojalá los exámenes Chunin duren mucho, porque no quería volver a ver a su sensei, y sus compañeros simplemente se reían, Yondaime, Yondaime, se murmuraban en los postulantes a Chunin, y los genin miraron hacia en donde estaban todos los postulantes a Chunin, que estaban con mucha seriedad, son las estrellas del lugar, habló Takiko sin mucho interés, Konan estaba apoyada en la pared, Naruto simplemente estaba sentado, porque todo le daba igual, y cuando estuvieran en combate, sabría cómo serían sus oponentes, pero ahora mismo.
Sabían cómo son los Jinchurikis del Kyubi no Kitsune, y entraron más genin, pero hablaban muy fuerte. Me gustaría decir que llaman mucho la atención, pero eso sería un desperdicio de mi tiempo, habló Naruto bostezando. Son unos niños, respondió Konan sin interés. Hablas como si fueras ya una adulta Yusuriha, habló Takiko con una gota estilo anime. Es porque no soy una niña, respondió la peli azul sería. Bien, lo siento por eso, no diré que eres una niña, asintió Takiko con miedo, porque pensó que su compañera no le gustaba que la vieran como una niña. Sin duda las niñas de ahora, son las que se creen que son más maduras que los chicos, decía Takiko que miraba en otro lado. Naruto solo dio una media sonrisa, porque Takiko estaba asustado. Naruto miró hacia un genin que se acercaba a los genin de Konoha. Porque una rubia decía, Sasuke-kun, extrañaba tu atractiva seriedad, lo decía cariñosamente, y la de cabello rosa la insultaba, porque todas las kunoichis son así, se decía Naruto internamente, porque todas serían víctimas de muchas cosas, si fueran en contra de shinobis poderosos, una sería prostituta, la otra la abusarían hasta que sus captores se cansen, ese sería su vida, pero la de cabello marrón, es alguien que no se apega a las que dan pena, esa escaparía, una Hyuga, bueno, como veo las cosas, estaría como ama de casa nada más, se ahorra muchos problemas, pero esa cabeza roja, tiene un chakra potente, es la que puedo decir, que vio muchas batallas, asintió Naruto pensando en los genin de Konoha, porque la mayoría de las kunoichis, no valían el tiempo para él. Pero el genin que ya había visto, llegó hacia los de Konoha, y habló, están llamando mucho la atención, pero ¿qué más da? Me recuerdan tanto a mí cuando empecé como genin, decía el chico de lentes con diversión, ¿y tú quién eres? Preguntó la rubia sería, yo, bueno mi nombre es Kabuto Yakushi, pueden decirme que soy un veterano, porque hice muchas veces estos exámenes chunin, respondió el llamado Kabuto con diversión, Kabuto, Sasori también está en estos exámenes, se dijo Konan internamente, pero Naruto seguía mirando hacia en donde estaban hablando los genin de Konoha, pero Kabuto dijo que no debían gritar mucho, porque la mayoría están muy tensos por los exámenes, y es más, había varios candidatos para hacerse chunin, con que los exámenes sí son un problema, dijo Shikamaru suspirando. ¿Estás bien? Preguntó Kabuto con una gota estilo anime, porque el chico que estaba viendo ahora mismo, parecía demacrado, no le hagas caso Kabuto-san, es un idiota que no quería venir, respondió y no molesta con su compañero, porque lo estaban avergonzando en frente de sus compañeros de academia, lo que me digas, me da igual, respondió Shikamaru sin interés, pero con los de Amegakure, Naruto, ese chico es Kabuto, no sé cómo era el informante de Sasori, pero siempre decía que tenía un espía en la base de Orochimaru de los Sanin, nuestro objetivo, pero siempre nos decía que el nombre de su informante, era Kabuto Yakushi, y ese chico dijo exactamente ese nombre, habló Konan en voz baja, mientras se había sentado con Naruto, que abrió sus ojos incrédulo, y miró con más seriedad hacia el supuesto genin. Si este chico es un subordinado de Orochimaru, pero también está como el informante de Sasori, lo que dije horas atrás, puede que sea algo que nos beneficie. Respondió Naruto serio, lo de que algo grande está por pasar en Konoha, ¿es eso verdad? Preguntó Konan sería, sí, tal vez esa serpiente está en este lugar ahora mismo, respondió Naruto mirando en todos lados, bien, ahora que tenemos libre albedrío por parte de Nagato, quiero acabar con Orochimaru, y tal vez llevarme algunos de los Jinchurikis que están en esta aldea, dijo Konan que se había levantado, y Naruto asintió, porque estaba de acuerdo con lo que decía su compañera de Akatsuki. Takiko miró hacia sus compañeros de equipo, porque estaban serios, tal vez vieron algo que yo no vi, decía el que era el líder genin del escuadrón de Amegakure. Pero escucharon que tenía varias informaciones de todos los postulantes a Chunin, y que les diría, con que tiene información, no cabe duda que se trata del informante de Sasori, habló Konan con diversión, Naruto asintió, y una voz habló, quiero saber de los de Suna, con los de Amegakure, lo dijo con seriedad, ese Uchiha, dijo Takiko mirando hacia el pelinegro, que estaba serio, no conoce sus nombre, pero aceptó el desafío, pero puede que si no están completo, es porque la información
información está incompleta, respondió Kabuto que sacó dos tarjetas, vamos primero por los de Amegakure, no hay mucho que contar, varias misiones de rango C, solo eso, están liderados por Takiko Kimura, Naruto Yamaguchi, y por último, Yusuri Hanisimiya, respondió Kabuto, porque no eran la gran cosa, pero el Uchiha pidió información de ellos. Ocultaron muy bien sus técnicas, dijo Sasuke internamente, Ame, decía Shikamaru pensando, porque si Sasuke estaba pendiente a ese equipo que vio cuando estaban yendo hacia este lugar, estaba seguro que no se estaba equivocando, porque ya sentía que los de Amegakure eran un problema, pero después vieron la información de Gaara, y estaban incrédulo, porque jamás había sido tocado en las misiones que había sido enviado, y todos eran de rango muy alto, debe ser por la arena, asintió. Sasuke se rió, y Kabuto siguió hablando, pero era sobre una aldea que era totalmente desconocida, y que también, no deberían darle mucha importancia, porque eran shinobis de muy bajo nivel, y todos sus camaradas de Konoha sintieron, pero tres genin salieron en un estallido de velocidad hacia el genin que osó insultarlos. Como que no le gustó el insulto, decía Naruto con diversión, Konan asintió, y el ataque se había dado, pero así como había empezado, también había terminado, Kabuto recibió un golpe inexistente, pero que lo hizo caer en el suelo, pero los genin de Konoha estaban protegiéndolo, y cuando los del sonido quisieron seguir con el castigo, había aparecido el Jounin a cargo de los exámenes Chunin, y habló, ustedes tres, Otogakure, se nota que son nuevos, pero como no saben las reglas de las aldeas más grandes, les diré solo esto, si hacen otra tontería, los sacaré del examen Chunin, ¿quieren eso? Preguntó el Jounin que apareció con varios Chunin, y los de Otogakure estaban más molestos que antes, porque les dijeron que no sabían cómo eran las reglas de las demás aldeas más grande que la de ellos. Y simplemente asintieron, pero con furia, porque no podían decir nada más, FFFF, los pusieron en su lugar, pero qué más da, sin duda no saben cuando están enfrente de las aldeas que son superior a ellos, dijo Tayuya riendo, pudrete, gruñieron los de Otogakure con furia, jai jai jai, respondió la pelirroja sin mucho interés, vamos Tayuya, dijo Jin que agarró de la mano a su compañera, mientras la arrastraba hacia otro lugar, y la nombrada no decía nada, mientras decía que todo lo que dijo fue cierto, para la furia de los del sonido, jejejeje, lamento lo que dijo mi compañera, asintió Hiro que también se fue hacia en donde caminaban sus compañeros, esa Tayuya, decía Sakura suspirando, pero lo que dijo esa cabeza roja, es cierto, respondió Sasuke que caminó hacia en donde caminaban los Namikaze con la Uzumaki. Sí, cierto, los de Otogakure son unos debiluchos, asintió Sakura para impresionar a su Uchiha favorito, que dijo que Sakura, tenía toda la razón, Yakumo estaba con una gota estilo anime, porque los de Otogakure la miraron con furia, espera Sasuke-kun, los de Otogakure no son nada, sin duda son una pequeña aldea, que querían que conocieran su diadema, y que hasta Shikamaru los podría vencer sin problemas, hablo y no con seriedad, dijo Sasuke, que miró hacia el Nara, que lo miró con una gota estilo anime, porque lo estaban comparando con los de Oto, y habló, tienes razón, pero qué más da, respondió Sasuke que siguió caminando, maldito y asqueroso Uchiha, gruñieron los de Otogakure con furia, me reiría, pero estaría mal, pobre del sonido, nadie los respeta, dijo Naruto con una gran sonrisa, pero Takiko dijo, wajajajaja, maldita sea, lo decía riendo muy fuerte, Konan solo suspiró, le dijeron su destino, habló un Hyuga sin interés, lo que dijeron, no fue juvenil, pero shinobis de Otogakure, espero que todo esto, no apague sus llamas de su juventud, asintió Lee con seriedad, lo que digas, solo camina, habló la pelicastaña sin interés, ¿cómo serán los exámenes? Decía Naruto pensando, mientras caminaba hacia en donde estaba el primer sensor, que lo miró con una ceja levantada, porque Naruto estaba sacando un número, el sensor se había agachado, y lo estaba mirando fijamente, Naruto lo miró con una gota estilo anime, ¿qué pasa señor sensor? Preguntó Naruto curioso, niño, ¿no nos vimos en algún lugar? Preguntó el sensor incrédulo. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, se vienen varias peleas, es la idea, pero cuídense como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.